La tecnología ha evolucionado nuestra manera de comunicarnos, nos ha acercado más y ha hecho más rápidos y claros nuestros mensajes. Se dice que en los últimos siglos hemos vivido tres eras o tres etapas. La primera, la era agrícola, después vino la era industrial y hoy nos encontramos en la era del conocimiento. Y uno de los medios a través de los que se va a dar este conocimiento pues es el Internet, las redes sociales. Y es por eso que toda institución debe de estar dentro de estas redes, dentro de estos medios. La tecnología no solo ha evolucionado nuestro modo de comunicarnos, sino también ha contribuido a la transformación cultural. La Iglesia, como sacramento universal de salvación, tiene la misión de comunicar el Evangelio. Para eso se ha ido familiarizando con las nuevas tecnologías. Dentro de la Iglesia, nuestro seminario es una institución muy importante. Sean bienvenidos al Seminario Arquidiocesano de Jalapa, Rafael Guizar Valencia. Ahora tenemos la oportunidad, a través de esta página web, elseminariodejalapa.com, tener la oportunidad de conocer más nuestra institución. Nuestro seminario se ha ido comunicando con la diócesis, con los fieles que a ella pertenecen, por medio de su voz, de cartas, boletines, últimamente a través de la revista Mensaje, de la página Concilio. Hoy damos un paso más, brindándoles una página en donde pueden encontrar la historia, los protagonistas y la vida cotidiana de nuestro seminario. Nuestra Iglesia, que es milenaria, pues hace uso de estos medios. Incluso el Papa Benedicto XVI pues nos ha dado ese ejemplo de estar en estas redes. Nuestra institución seminario, que lleva, va a cumplir 150 años de formación, de haber sido creada, pues también hoy entra a estas redes, a estos medios, por medio de esta página web. Les invitamos a que la visiten. Recuerden bien cuál página es: www.seminariodejalapa.com, donde encontrarás la historia, la vida y la voz de nuestro seminario.